Ahora os acabamos de hacer una foto. Esta foto pertenece al fotógrafo, pero el fotógrafo no está aquí, ¿vale? Esa voz es como una voz en off. Hola. Ahora te voy a hacer unas fotografías y necesito que me ayudes. Ponte de pie. Trae tu mochila o bolso y sitúate delante de la pared más despejada que tengas. Ponte la mochila y pega tu espalda a la pared sin tocarla. Yo estoy delante de ti, muy cerca, y mi cámara te apunta. Pon tus piernas firmes y tu espalda recta y mira al frente. Y no te muevas hasta que te avise. Ahora gírate 45 grados hacia tu derecha, la barbilla recta. No encojas el cuello. Mira delante de ti y si el pelo te cubre la cara, apártalo. Me interesa ver toda la línea del cráneo y la mandíbula. No te muevas. Y ahora una foto de tu perfil. Gira 45 grados más hacia la derecha y mira delante de ti. Mantén la posición. Ahora tomaré una fotografía de tu mochila. Gírate hacia mí y sujétala con las dos manos delante de ti. Un poco más arriba. Un poco más. Mantén esta posición mientras yo me acerco. No te muevas. Ahora saca el primer objeto que veas y enséñalo. Deja la mochila en el suelo. Acércalo hacia mí con el brazo estirado, sin mover los pies, y aparta tu rostro hacia un lado para que no salga en la fotografía. No muevas la mano. ¿Tienes alguna marca de nacimiento, algún tatuaje, piercing o algo que te identifique? Enséñamelo. Ahora voy a acercarme para tomar un plano detalle. Y ahora voy a fotografiar tu peinado. Mira al suelo y enséñame tu coronilla, la parte superior del cráneo. Baja tu cabeza un poco más, inclina tu cuerpo delante y mantente inmóvil. Ya está. De ahora en adelante, estas fotos formarán parte de nuestro archivo. Y siempre nos ha llamado la atención la facilidad que tenemos de seguir instrucciones. Aunque no nos expliquen por qué, nos sentimos seguros siguiendo instrucciones. Sentimos la sensación de que la otra persona sabe lo que está haciendo, ¿sabe? Y después tiene esta cosa de no son instrucciones que dicen ponte aquí, hazte no sé qué. Es como un cariño, ¿sabes? Ponte aquí, mírame, mírame los ojos, estás bien, tranquila, así. Gírate, ahora voy a buscar esto, vuelve, estás bien. Y eso hace como que todo sea como, ah, mira qué guay. Y después te das cuenta que te están obligando a hacer no sé qué, ya no está tan guay. A mí me llamó mucho la atención cuando hiciste la foto ahora en grupo, o sea, perdón, en parejas, vosotros en grupo, que os situasteis muchos como en los agujeros del teatro. A la pared. Es que... Sí, pero visto desde afuera, visto desde adentro, seguramente era como un lugar de estar a salvo, de estar más tranquilo y tal. Visto desde afuera era como si hubieseis un museo. ¿Sabes? Estáis todos puestos como en una casilla, así como si tú te ponías aquí, que era la posición que teníamos nosotros, estáis puestos como en casilla y eran como peanas de museo. Y es muy interesante porque el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver exactamente con peanas de museo, con casillas de museo. Una cosa que Chalo y yo hemos ido descubriendo y que ya ahora es parte de nuestro lenguaje a la hora de escribir para las obras es eso, es que las imágenes, en vez de generarlas, muchas veces las describimos y lo que nos interesa es que en la mente de cada una de las personas del público se genere eso y que cada uno lo complete con su experiencia. Eso es muy importante en nuestro trabajo. En vez de enseñarte la foto, te hacemos una descripción y tú te la imaginas. Y si dices eso es como, bien, porque funciona el texto, ¿no? En vez de gastarnos pasta construyendo la escenografía, os la contamos y así ya cada uno se la imagina. Y eso tiene que ver bastante con lo que dijiste tú, que tú imaginaste que era policial y tú reconociste la foto. Es porque yo creo que estas fotos que os pedimos hacer, aunque no las
Seáis conscientes, las tenemos en el imaginario. Somos fotos que cuando veáis realmente las fotos vais a decir, ah, vale, sí, la he visto 500 veces antes, en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos lados, pero esa foto ya la habéis visto, la tenéis en la cabeza. Cuando la ponéis en el cuerpo, de repente decís, ah, oh, sí, vale, esto ya sé de qué va, aunque nunca lo hayáis pensado. Todo esto tiene que ver con... Nosotros hacemos teatro documental, ya os contaremos un poco lo que es el teatro documental dentro de un rato, pero todo esto tiene que ver con, este, con un trabajo que se llama La Colección, pequeña caja de herramientas, y es un trabajo que hicimos con Laida, empezamos hace... específicamente con este trabajo, no con esta investigación, pero con este trabajo hace unos 4 años para un festival GREC, de hace sí, tres años. Hicimos una primera cosa y el GREC del año pasado volvimos a trabajar sobre lo mismo y en vez de hacer esa segunda vez una performance o un espectáculo, hicimos una caja, una publicación. Y es una caja que lo voy a abrir acá un poco. Está todo hecho a mano, porque nos gusta mucho trabajar a mano, que está construida en base a sobres y cada sobre es como si fuese un capítulo de un espectáculo. Bueno, como un capítulo. Tiene unos QRs que si los disparas con el móvil tienen unos audios. Unos audios son entrevistas, otros audios son unos textos. El de la derecha, por ejemplo, es la instrucción que habéis leído. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo pones en tu auricular y lo haces solo en tu casa, porque es una publicación que se le daba, que se entregaba de regalo a la persona y esa persona pues la deja en su casa y la hace cuando quiere. A veces tardas 3 horas en hacerlo, a veces tardas 2 días, depende del interés que le pongas o de lo que hagas. Y lo primero que hace la persona que entra, porque te la llevan a tu casa, te la entregan como si viniese de Amazon, lo primero que hace la persona cuando te entrega la caja es sacarte 2 fotos, como las fotos, las mismas fotos que os hicimos sacar al principio del taller. Y cada una de estas sobres tiene dentro unos distintos materiales y unas fotos. Cada vez como si fuese un capítulo que explica algo por medio de audios, citas de gente que habla sobre esto y algunas fotos. Y después tiene... Y habla sobre Guinea Española. Guinea Española es lo que es la actual Guinea Ecuatorial y es Guinea Española cuando Guinea Ecuatorial todavía era colonia española, todavía era colonia franquista. Este proyecto empieza con una invitación de La Caldera, que es un centro de creación, en el contexto de museos y creación, con el Museo Ethnologic, que está aquí arriba, y ellos tenían un montón de fotos de unas expediciones que hicieron a Guinea, cuando era Guinea Española, ¿qué hizo el CSIC? En la época del franquismo. Y esas fotos las acababan de digitalizar, pero hasta hace poco habían estado en unas cajas, y de hecho todavía tienen un montón de material de esas expediciones todavía en cajas. Entonces, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con fotografía etnográfica, y de ahí empezamos. Poco a poco vamos a ir viendo las fotos, pero todavía queremos trabajar en ese nivel imaginario. Un rato más, ¿vale? Y lo primero que hay cuando abres la caja es una carta. Yo la carta la vamos a leer porque explica un par de cosas de lo que va de esto, ¿vale? Dice... Sí, si queréis nos sentamos, como esté cada una más cómoda. También hay un par de sillas. Esta es la caja número 4. Esta es la caja número 4 y la persona que te entrega la caja te saca un par de fotos, te dice, de hecho, hola, soy Albert, Albert se llamaba el chico que te entregaba las cajas, vengo de parte del Festival GREC, me han pedido que te entregue esto, me han dicho que no es necesario que me muestres el DNI ni el pasaporte, pero que te tengo que hacer 2 fotos. La persona te da las mismas instrucciones que os dimos nosotros para hacer las fotos. Me siento como Marilyn ahora, me voy a hacer como... Y te decía, bueno, lo mejor es que eres libre de hacer lo que quieras con la caja. Nuestra idea sería que la desplegases sobre una mesa, que es mucho más cómodo,
pero tienes que tomarte tu tiempo, así que no es necesario que lo hagas ahora, lo puedes hacer cuando quieras. Por cierto, a partir de ahora eres el número 4. Barcelona, 18 de julio de 2021, a quien corresponda. El número impreso en la caja que te acaba de abrir es el número de tu ficha. Desde ahora y durante un rato has perdido tu nombre para pasar a ser un número. Uno más de una larga lista de números. Uno más de una larga lista de rostros fotografiados de frente y perfil. Uno más en la larga lista de cuerpos archivados por las 5 exploraciones coloniales que visitaron la Guinea Española entre 1948 y 1961, por orden del CSIC franquista y el Museo Etnológico y Colonial de Barcelona. La primera vez que este material vio la luz fuera del archivo lo hizo con el formato de una exposición efímera, una exposición donde los cuerpos expuestos no tenían nombre, porque los habíamos olvidado, porque los habíamos borrado, porque no importaban, porque en definitiva eran solo eso, cuerpos expuestos. Cuerpos que nos parecían extrañamente familiares porque posaban en posiciones que reconocíamos de otras colecciones de fotografía etnográfica que habíamos estudiado, numerados, de frente y perfil, pegados al fondo, cegados por el sol, cargando materiales en sus espaldas o fingiendo hacer para enseñar la utilidad de algún objeto. Cuerpos, en definitiva, fijados para siempre a un papel de plata. Pero ahora, y tras meses buceando en los archivos del museo, algunos de esos cuerpos han recuperado su nombre. Y son ellas y ellos los que aparecen en las fotos que contienen esta caja. Porque siguiendo el compromiso que nos hicimos a nosotras mismas la última vez que expusimos este archivo, hemos apartado de esta caja publicación las personas cuyos nombres no conseguimos rastrear. Seguimos buscando, aún a sabiendas que la mayoría de esos nombres fueron olvidados para siempre entre fichas incompletas y planillas de ordenador con un sinfín de errores. Pero, ¿esto cambia algo? ¿Cambia la historia si los nombras? ¿Dejan de ser material de estudio? ¿Dejan de ser cuerpos pegados a una foto? ¿Y si los eliminas del archivo, desaparece el expolio? ¿Disminuye el dolor? ¿Reduce la barbarie? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te importa? Ahora el archivo queda en tus manos, porque es a ti a quien le toca plantear las preguntas. Ahora es a ti a quien le toca mirar de frente a las personas fotografiadas y aguantarles la mirada. Por cierto, no olvides fijarte en sus pupilas. Tal vez en su reflejo podrás encontrar la respuesta. Un abrazo, Laida Ascona Goñi y Charo Tolosa Fernández. Siempre leo, digo, seguimos buscando, aún a sabiendas que la mayoría de esos nombres fueron olvidados para siempre, entre fichas incompletas y plantillas de ordenador con un sinfín de horrores. Siempre confundo errores con horrores. Yo creo que es un error no forzado.